Muy buenas chicos y bienvenidos a un episodio más de ARK. Y bueno, pues hoy me veis aquí con el caldero, que parezco una bruja, o un brujo, no sé, bueno, hombre, es paticorta, es chica, o sea que una bruja, pero bueno, hablaba de brujo hablando de mí personalmente. Y bueno, pues lo que estamos haciendo el día de hoy es kibble de huevos de dodo, que bueno, pues como veis, he llenado aquí unas cuantas botas de agua, tengo los huevos de dodo, el spark powder para encender el cooking pot o leña, que se puede utilizar las dos cosas, fibra, mejoberry, zanahorias y carne normal, ¿vale? Todos los ingredientes y estoy haciendo aquí un montón de esto, de kibble, porque voy en busca de un pteranodón, ya que bueno, pues Carapan murió. Lamentablemente murió Carapan. Bueno, no es que murió, realmente no sé dónde está. O sea, pero lleva muchos días perdido, la verdad. Entonces, pues yo ya creo que ha muerto. O básicamente lo doy ya por perdido. También perdí mi mono, o sea, mi querido mono. O sea, King Kong ha muerto. O sea, es una pena, pobrecito. Era un gran mono, la verdad. Anda, ¿cuántas veces me ha tirado al techo de mi casa para poder ordenar los pájaros y demás? Madre mía, qué bonitos momentos, la verdad. Pobrecico. Murió, pues, lamentablemente a mano de unos cuantos res que, bueno, pues, jugando, cosas que pasan, que jugamos aquí y demás. Y a veces, pues, se nos olvida que los dinosaurios los tenemos en neutral. Y, bueno, pues, pasan esas cosas de que nuestros dinosaurios, pues, pueden sufrir daños irreparables como el de mi pobre King Kong, pobrecito. Y bueno, pues entonces hoy voy con la intención de buscar o un pteranodón, un carapán, o de buscar a otro King Kong. La verdad es que para King Kong no puedo hacer kibble porque es con huevo de titanoboa. Anda que se lo han currado, anda que sí, ¿sabes? Me han metido ahí para hacer con huevo de titanoboa. O sea, para un maldito mono, pues nada, pues iremos a con mejoberries, iremos detrás suyo en plan de toma, una, otra, otra. La verdad es que mi idea sería encontrar un mono grande, o sea, es decir, un monaco, un 120, ciento y pico largo, sería mi idea principal. Y el pteranodón también, lo mismo, el pteranodón sí que tiene que ser un pepino de pteranodón, así que no sé cuánto tiempo me va a llevar grabar este episodio, ¿vale? Intentaré, pues a ver si tengo suerte y lo encuentro, de todas formas me iré a dar vueltas por todo el mapa. Y si por alguna casualidad no lo encuentro hoy, pues bueno, pues como este capítulo es el de mañana, el que, o sea, yo lo grabo hoy y vosotros lo veréis mañana, pues seguiré con la búsqueda a ver si encuentro uno, que alguno tiene que aparecer. Aunque bueno, de normal, que me quemo. Aunque bueno, de normal siempre suele aparecer algo, la verdad. Bueno, de momento, chicos, vamos a ir haciendo eso, un poquito aquí de kibble que estamos haciendo, que bueno, tengo la verdad es que para hacer bastante. Y aparte de eso, también quería pues enseñaros que he estado aquí poniendo agua, que como veis, pues bueno, ya tengo agua. La verdad es que no es la mejor instalación del mundo, lo sé, lo reconozco, pero es que es una putada, porque es que, por ejemplo, yo aquí los cables, pues bueno, tú pones el generador recto y demás y vas, pues más o menos, como veis, pues se puede hacer algo curioso o medianamente curioso. Pero es que con el agua es una putada, porque si los tubos ya vienen torcidos de por sí, pues ya no hay Dios que los ponga rectos. O por lo menos yo no sé cómo hacerlo, ¿vale? No digo que no se pueda, pero yo creo que no. O sea, claro, como aquí los tubos vienen de esta forma, pues bueno, como veis, aquí he hecho un empalme extraño, he metido los tubos para allá. De todas formas, bueno, si veo que pues un día se me cruzan los cables, igual lo hago de otra forma. Y bueno, pues intentaré ponerlo bonito o que se quede un poco mejor, porque como veis entra totalmente cruzado. Y ya, bueno, pues aquí he tenido que hacer ahí una serie de encajes así de raros hasta que consiguió meterlo más o menos decente. Bueno, antes de nada también, chicos, quería comentaros una cosa que la verdad es que se me ha ocurrido. Que bueno, pues como veis, me han hecho mi logo y es con un programa de ordenador, por lo que me han comentado, o algo así similar. Entonces, pues se me ha ocurrido una idea, ya que bueno, pues no sé si estáis suscritos al canal de Loce o veis sus vídeos, pues sabréis que tiene pues como una pared, así como un muro de las lamentaciones, creo que le llama así, o no sé cómo le llama, pero bueno, yo creo que sí, no sé. La verdad es que no sé cómo le llama. Y pues tiene puesto un montón de cartelitos con nombres de suscriptores y demás. Pero bueno, la verdad es que eso para mí sería totalmente imposible porque sois muchísimos. O sea, no podría poner cartel, o sea, me faltaría metal, tendría que solamente jugar para farmear, hacer carteles para poner solamente vuestros nombres. Sería imposible, la verdad. Y entonces se me ocurrió una idea, pues que, bueno, pues puede ser, porque poner esto, la verdad es que muy rápido no es.
No es difícil, pero muy muy rápido no es. Pero se me ocurrió una idea, ya que yo voy a tomarme mi tiempo en poner vuestras... bueno, ahora os lo digo. Casi lo digo antes de contarlo. Entonces, se me ha ocurrido la idea de poner banderas, ¿vale? Así un montón de banderas en un rincón, poner ahí un montón de banderas, pero no con vuestro nombre, sino con vuestros dibujos. Se me ha ocurrido la idea, así que si queréis participar, evidentemente, si veo que me mandáis 300.000 dibujos, pues igual lo puedo poner todos y me tocará elegir los que más me gustan a mí. Pero si de momento no sois muchos, pues iré poniendo prácticamente todos, a no ser que haya alguno que diga, no me gusta. Pero en un principio intentaré ponerlos todos, como digo, si no sois muchos. Y pues eso, voy a poner un rincón lleno de banderas con vuestros dibujos. ¿Cómo me podéis mandar vuestro dibujo? Pues muy fácil, al igual que me lo hacéis muchos de vosotros y de vosotras en general, pues me los enviáis por Twitter, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo, me seguís en Twitter, si no me seguís o lo que sea. Y me enviáis una foto de vuestro dibujo con el hashtag StratusArk, ¿vale? Que sale aquí abajo, ¿vale? Pues me etiquetáis y ponéis ese hashtag y me mandáis vuestro dibujo. Y yo ya los veré a través del hashtag y pues los que me vayan gustando y esas cosas, pues los iré poniendo aquí dentro. ¡Qué manía de quemarme! En serio, ¿eh? Madre mía. A ver, vamos a ver, ¿cuánto de kible tenemos? 12, vale, tenemos 12 kibles. Yo creo que aún podemos hacer unos poquitos más. Y nos vamos en busca del pteranodón. A ver si tengo suerte y lo encuentro. O en su caso un mono. La verdad es que el pteranodón creo que... Bueno, la verdad es que me hacen ilusión los dos, sinceramente. No sabría con cuál quedarme. Pero bueno, la verdad es que el pteranodón me viene muy bien de cara a, pues, a poder volar más rápido y demás. Dentro de que Pilloto es bastante rápido, pero muchas veces para desplazarme simplemente a los sitios, no para ir a farmear y eso, pues me viene muy muy bien un pájaro, la verdad es que así rapidillo y demás. Así que bueno, vamos a hacer un par de kibles más, yo creo. Y con eso yo creo que ya podríamos medio zanjar esto de hacer kibles, evidentemente. Así que bueno, chicos, vamos a hacer aquí un pequeño corte a que se terminen de hacer los kibles y ya cuando esté a punto de salir, pues retomamos la grabación. Bueno, chicos, pues ya me he venido aquí a la zona donde suelen spawnear, la verdad es que muchos pteranodones. Que bueno, pues es esta zona de aquí, que como veis, pues básicamente por aquí ya suelen aparecer bastantes. De todas formas, en el río que hay en la parte central también suelen aparecer mucho, es una zona de mucho herbívoro. Pero aquí también la verdad es que suelen haber bastantes, así que vamos a ver si tenemos algo de suerte. Al final he hecho 24 kibles, se me ha podido un trozo de carne. Me traigo también las mejor berries en caso de que, pues en lugar de un pterodáctilo, encuentre un mono en condiciones. O los dos, que oye, quién sabe, vamos, sería el capítulo perfecto. Así que bueno, vamos a empezar a ver qué se cuentan estos pteranodones. A ver, 44, broza. Yo creo que lo que voy a hacer es ir descartándolos para no encontrármelos luego por el camino. Aunque el pterodáctilo suele ser muy cagueta, o sea, en cuanto le pegas un golpe escapa. Mírale, pero si no le da, ¿dónde está? Bueno, la verdad es que yo creo que tampoco me voy a dedicar ahí detrás de ti, ¿sabes? Macho, de verdad, ¿eh? Toma, ya está, toma por saco, uno menos. Vale, vamos a seguir nuestra búsqueda. Ya no voy a ir matándolos a todos, porque si no, visto de que no es que sea muy rápido el matarlos, pues, bueno, un monito. A ver, vamos a ver el nivel del monito. A ver, monito 16, no me interesas. Lástima, porque hubiera triunfado más que la Coca-Cola, A ver, vamos a ver por aquí. Ahí hay un pteranodón volando. Por aquí no hay ningún... Oh, sí. Ahí hay uno caminando. A ver, ¿qué nivel tiene ese? 16. Bah, broza. A ver, por aquí no hay ninguno caminando. A ver ese que está volando por allí. A ver, 76. Bueno, a ver. No es lo que yo busco, pero bueno, no va bastante. No va nada mal. A ver, aquí hay uno. A ver, 12. Bah. Morraya, de momento el mejor que hemos visto es el nivel 76 ese. Y no sé, la verdad es que... Es que no veo muchos más, la verdad. No sé qué pasa hoy. Normalmente siempre suele estar... Aquí hay uno. Aquí acabo de ver uno que está caminando. A ver, 56. Bueno, a ver, no es tan mal. Son niveles medianamente altitos. No es el típico nivel 12. Pero yo lo que busco es un 100, 104, 100 y pico. A ver este. La verdad es que un 120 es lo ideal,
Sería lo ideal, la verdad. ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Vamos! Nivel 100, chaval. Vale. A ver, no es lo que realmente más me hubiera gustado, pero joder, vamos, es que ni blanco ni en botella, tío. A ver, vamos a parar aquí. La cosa, no matarlo. Porque yo con estos bichos, anda que no he matado más de uno intentando tamearle. Darle en la cabeza es muy peligroso, ¿eh? Vale, o sea, le he dado sin cargar. ¿Eh? ¿Ya se ha dormido? ¡Madre mía, tío! O sea, hostia, y le quita un huevo de vida, ¿eh? Le quita un huevo de vida. Bueno, pues nada, se ha quedado aquí como una alfombra. La verdad que en un sitio cojonudo. Hostia, pedazo rollback que me ha metido ahora el juego. Bueno, pues nada, pues entonces lo que vamos a proceder es a meterle un poquito de narcótico. ¿Cómo te gusta el narcótico, pajarito? Toma, toma, rico, rico narcótico, ahí, pim pam. Bueno, pues nada, chicos, vamos a esperar aquí ahora que, pues eso, le vaya bajando un poquito y demás. Voy a hacer una hoguera para tener como un punto de referencia. A ver, necesito un poquito de piedra. A ver, toma, toma. Vale, a ver, vamos a ver si ya tengo para hacer un campfire. Un campfire, a ver qué me hace falta. Touch, vale, touch. ¿Dónde está el touch? Touch, touch, aquí. Aquí hay un arbolito. Vamos a meterle ahí en todo el medio. Lo hemos picado fino, como digo yo. Y, vale, vamos a hacer el campfire. Más que nada a modo de ponerlo ahí. Aún así, voy a darme una vuelta. Porque ya que estoy viendo que han habido niveles en plan 70 y tantos, este 100, puede ser de que tenga suerte y me encuentre un 120 o un poquito más alto del 100. Que la verdad es que, bueno, el 100 sería como el límite, ¿no? O sea, es lo mínimo que hubiera aceptado. Que bueno, pues no me lo voy a pensar, evidentemente. Ya que encontramos un nivel 100, no nos vamos a poner aquí quisquillosos en plan de, uy, es que 100, no es 104. La verdad es que me gustaría más un 120, sinceramente. Pero claro, eso es como que te toque casi la lotería a veces. Hay días que no, hay días que está todo chetado. A ver este, igual este ya lo he visto. El problema de no matarles es ese. A ver, este del 56, este ya lo había visto. Vale, tenemos ahí a nuestro bichillo. Tenemos más o menos localizada su posición. Y la verdad es que se ha quedado en un sitio cojonudo, como he dicho antes. Porque ahí es muy difícil de que venga algún dilofosaurio toca pelotas a intentar darle. A ver, ahí se están peleando unos dilofosaurios. Por aquí no se ve ninguno, no se ve ningún pteranodón. También tengo pensamiento de hacerme una tortuga, no sé, me llama la atención tener una tortuga, porque son bastante duras. Yo creo que una tortuga en plan, pero esa sí que la voy a buscar pues con calma, sin prisa, una en plan 120, esa sí que me gustaría. Una tortuga chetada, porque de normal una tortuga cuesta matarla, madre mía, joder, cómo vamos hoy con los lagazos, tío. Como os estaba comentando, la verdad es que de normal, pues las tortugas son bastante duras. Con un nivel 50 cuesta matarlas. ¡Eh! ¡Carapán! ¡Carapán! ¡Madre mía, que lo he encontrado, tú! Increíble. O sea, no tengo palabras. ¡Carapán! Vale, al otro que le follen. Al otro que le follen ya. Pues no, la verdad es que, hombre, ya que estamos, pues igual lo tameo. Bueno, la verdad es que no sé, o sea, os juro, chicos, que cuando le... A ver, que espérate, que aquí hay también un megalodón. Vamos, o sea, es que hoy es el día de la suerte. A ver. Hostia, pues un buen megalodón, ¿eh? O sea, la verdad es que megalodones así pepinos, no he visto aún muchos. La cosa es cómo cojones tameo esto. Bueno, a ver, vamos a intentar dormirle, ya que estamos aquí en un capítulo así loco, porque venía con una intención, y siempre me pasa lo mismo, que vengo con una idea y siempre acabo haciendo de todo menos lo que quería hacer. ¡Carapán! ¡Cuánto tiempo! Ven aquí que te dé un beso, guapo. ¡Ay, mi carapán! ¡Mua! ¡Madre mía, carapán, tío! O sea, te da por muerto. Y lo cojonudo, chicos, lo que se está diciendo, que es que he venido por esta zona ya, buscándolo dos o tres veces. Y no le he visto. A ver, toma. A ver, tortuga, échate a un lado. Toma. Vale, ya le estamos calentando. La verdad es que nunca he tameado. Bueno, sí que tameo un megalodón, qué cojones. Iba a decir nunca, no, pero sí. Tengo uno que tameé en un capítulo. ¡No! Tameé uno en un capítulo en plan simplemente pues para tener un megalodón así. Bueno, pues para farmear perlas y eso. Que de hecho, pero no te pelees con la tortuga, mírale. Sí que parece tonto.
Si es que parece tonto, porque ahora la tortuga le va a endiñar. Ahora me toca ir y matar a la tortuga. Bueno, la tortuga es nivel 4. La verdad es que es brocita. Lo malo es que igual me cargue. ¡Ah! Me ahogo. Sal. Vamos, paticorta. Madre mía. Vale. A ver, vale, se nos ha recuperado el aire ya. Vale, la tortuga ha muerto. Entonces podemos seguir aquí con el megalodón. Toma. Estoy aquí. ¿Quieres venir a por mí? Macho, que estoy aquí. Solo, carne, fresca. Mira, mira. Uy, qué rico. Toma, en todo el morraco. Hijo puta, pero mordisco que me ha metido. A ver, aquí te tengo. Donde te quería. En el ojo, toma. Bueno, la verdad es que no te da en el ojo, pero bueno. Ha quedado bien. Pero macho, ¿esto se duerme o qué? No te duermas ahí dentro, no me hagas la putada. Tú, ven aquí. Estoy aquí. No me jodas que te vas a quedar dormido ahí dentro del agua. Ven aquí. Eso. Hijo puta. Ven aquí, toma. Vale. Toma, otra. Ven aquí. Macho, en serio, yo no sé qué manía tienes de irte para adentro. Bueno, voy a sacrificarme, me voy a quedar aquí. Toma. Joder, se ha sacado todo el cuerpo prácticamente. Pero esto, escúchame, ¿cuántas flechas te tengo que meter para dormirte? Tú, ven aquí. Tengo un problema. Viene a por mí. Duérmete ya, desgraciado. Madre mía. ¿Se ha quedado parado? Ah, no, ya se ha dormido. Ha hecho un plan de me duermo. Dios, menuda boquita que tienes, hijo mío, ¿eh? La verdad es que no me gustaría acercar mucho mi cabeza ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! Sal, corre, Pati. Vale. Al megalodón, creo que es, pues, básicamente prime. O sea que, nada, Stego, pa' mí. Stego, a mí. Aquí. Pim, pam. Al Stego, así. Pim, pam. Pim y pam. Vale, me ha dado prime, sí, me ha dado un poquito de prime. La verdad es que muy bien. ¿Dónde he dejado mi otro teranodón? Al que estaba intentando también. Voy a echarle un vistazo porque la verdad es que, bueno, de momento acabo de dormir al megalodón. O sea que realmente tampoco es que me haga mucha falta vigilarlo tanto. Aún así, como digo, siempre vengo con una idea y acabo con otra. ¡Eh! Y esas moscas, tío, que han venido a velocidad de rayo. Toma. Madre mía, malditos bichos, como las odio, tío. Es el bicho más asqueroso del juego, ¿eh? Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo. A ver qué hay aquí. ¿Dónde está mi teranodón? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Vale, vamos a verle. La verdad es que esto que han hecho ahora de poner de que el pájaro se queda ahí parado es la caña, ¿eh? ¿Qué te pasa? Vale, a ver, ¿cómo vas de comida? Te ha bajado nada la comida, prácticamente. Pues nada, te voy a tamear, porque, oye, no está mal tener un segundo, por si acaso. Aunque la verdad es que, bueno, no eres el que más me motiva, porque, hombre, habiendo ya encontrado a Carapan, eres un poquito broza, la verdad, pero bueno. Hombre, no está mal, un nivel 100, bueno, no está mal. A ver, vamos, dame tu rico prime. Dame ese prime que tenemos tú y yo a medias. Oye, esto es pepino, ¿eh? Como sea 120, la cago. Porque me está costando matarle. Ah, uff, 24, madre mía, macho. Hombre, a ver, sí que es verdad que tiene mucha vida, que también influye para que me haya costado matarle. Pero es que hay otras veces que pillo un pronto con pilloto mismo y es que me lo cepillo en 0 coma. Y hay otras veces que me cuesta. Es que ahí me encanta ese teranodón. Yo quiero uno así. Hay uno que es este, que está guapísimo. O sea, el color de este teranodón está guapísimo. Y hay otro que es negro por completo, que es como mi Carapan. Pero había otro que era negro y con las alas rosas. Está chulísimo. Está chulísimo. Este no es. O sea, hay unos buenos teranodones por aquí, la verdad, ¿eh? No son como mi Carapan, evidentemente. Pero bueno, oye, qué alegría, en serio, che. Me alegra un montón haber encontrado a Carapan. La verdad es que le echaba un montón de menos. Porque la verdad es que me viene muy bien, como he dicho antes, pues eso, para el tema de desplazamientos y demás.
Y al final, como siempre digo, vengo con una idea y hago la contraria. O sea, es que yo soy así. Es... para que no os lo esperéis, básicamente. La verdad es que he intentado quedar bien, pero bueno. A ver, vamos a sacar aquí un poco de prime. Nada más que dos de prime, ¿en serio? Yo pensé que tenía más de prime. No, ya sé lo que ha pasado. Que el capullo de pidioto se lo ha zampado, desgraciado. Qué desgraciado. Pues la verdad es entonces que no te lo voy a enchufar aún, porque tienes la comida llena, sinceramente. Entonces no me motiva mucho la idea. No me motiva nada la idea. Así que bueno, pues nada. Ahí se va a quedar de momento. ¿Qué llevaba mi teranodo en su día? Nada más que eso. ¿Y de comida cómo vas? Bueno, oye, la verdad es que no has perdido tanta comida, compañero. Pues yo creo que me voy a ir contigo de paseo ahí, por los viejos tiempos. Carapán. Madre mía, Carapán, cómo corre, chaval. Vamos a comernos un poquito nosotros algo. En serio, qué alegría, tío, de haber encontrado a Carapán. Hostia, espérate, que el... chaval, o sea, me he asustado por un momento porque he dicho, se ha comido el primer pilloto y ya me pasó una vez de meter kible dentro del pájaro y que se lo comiera. Evidentemente, claro, es comida, ¿no? Entonces, y digo, no, cómo se haya comido el kible, no. Cómo mola ir en carapán así, ahora, vamos. Me encanta cómo caminan los teranodones, la verdad. A ver, esto cómo va de comida. Sigue aún bastante altita, A ver, te voy a enchufar unos cuantos más, así. Y de paso me voy con Carapán a ver si conseguimos algo de prime. Que la verdad es que no sé yo cómo irá el tema del prime por aquí. Normalmente siempre hay aquí bichos. Aquí hay un teranodón guapo, a ver. Nah, esto es broza, pero no broza de... Bueno, brocita, no. ¿De qué? ¿Eso qué es? Ah, hostia, me había aparecido por un momento un rex. Vale, pues nada, vamos a darle... No sé yo si seré capaz... Yo creo que sí, Carapán es bueno. Aparte, atacar a un bronto por el cuello es la mejor idea. Dios, cómo estoy pillando, ¿no? Vale. Le estamos calentando, le está... Tranquilo que te pico fino, en un momento, Mira. Chaval, qué coletazos me está metiendo. ¿Este qué nivel es? Vale, hay uno que ya lo tengo casi picado fino. Está a un soplidito casi ya. A ver. Y así de paso también le subo un poquito el nivel a mi Carapán. Que la verdad es que... Dios, no veo nada. Deja de huir, desgraciado. Ahí está, vale, este ya ha caído. 3 de prime. Lo malo, que te lo vas a comer tú, desgraciado. No te comas el prime. No te comas el prime, eso, cómete la carne. Eso, ahí, buen pájaro. Vale, otro de prime. Mucha carne, y ahora vamos a por este. Que me está cosiendo a coletazos, el desgraciado, ven aquí. Toma. Madre mía, macho, de verdad. Vale, ahí. Por abajo, ahí, ataque por abajo. Joder, macho, es duro, Bueno, también es verdad que Carapán tampoco es que su virtud sea el ataque, sinceramente. No es malo, pero tampoco es una eminencia. Dame prime. 4 de prime. Vamos. Ahora sí. Vale, yo creo que ya con una cantidad así, pues ya sí que puedo empezar a meterle algo al megalodón, la verdad. O eso creo. Vamos, no sé. Vamos a verlo. A ver. Antes de nada, paradita a nuestro teranodón. Esto es tamear a dos bandas. Así. Pim pam. Y como me encuentra el mono también. Vamos. Que lo tiramos hoy todo, chavales. Vamos a ver cómo va. A ver. Pim pam. ¿Cómo va mi teranodón? De comida, bueno, vas bajando. Yo creo que te voy a meter ya el kible. Y que sea lo que Dios quiera. A ver, ¿cómo vas? Ese tameo rico. ¡Oh, chaval! Bueno, que se nos tamea en 0, ¿eh? Y con nada, además. Vale, pues nada, toma un poquito más ahí. De narcótico, para yo irme tranquilo, ¿vale? Para yo irme tranquilo y saber de que de aquí no te va a levantar. Ahí, que te suba a tope. Te voy a dar los 7 que te quedan aquí. Será por narcótico. Nos sobra el narcótico. Aquí nos sobra el narcótico. Así que vámonos, que hay que darle prime al otro.
Y bueno, pues la verdad es que, oye, puede ser un capítulo interesante, porque bueno, pues he recuperado Carapan. Me voy a hacer otro Pteranodón. Encima me encuentro un Megalodón, pues la verdad es que bastante chulo, porque, hombre, no sé qué nivel se me va a quedar, pero hombre, se va a acercar al 100, o sea, es 60 y algo, o sea que va a ser un buen Megalodón, ¿eh? La verdad es que, bueno, pues a Nemo también se le quiere, se le tiene cariño a Nemo. Pero bueno, evidentemente un megalodón de más nivel pues siempre viene bien, ¿no? Básicamente porque también quiero empezar a hacer ya un acuario. Bueno, vamos a intentar hacerlo quizás entre todos, entre todos los que estamos aquí en la tribu de los burlaos. A ver, ¿cómo vas, compañero? Cuéntame tus experiencias. ¿Cómo vas de carne? Toma, unos fileticos. Pues macho, deja de comer. Ay, ay, ay. Uy, que le voy a tener que dar carne mía, este paso. Madre mía, como zampa, ¿no? A ver cómo va el tameo. No va nada mal, la verdad. Y va a ganar 33 niveles. Es decir, bueno, no va a llegar al 100 así de primeras. Bueno, sí. A 101. Sí. ¡Ey! ¡Ah! ¡Que me muero otra vez! Vale, hombre. Bueno, lo que pasa es que, claro, el tameo ya sabéis que va bajando progresivamente a cada bocadito que suelen pegar. Pues suele bajar un poco. Pero bueno, vamos a meterle unos cuantos filetes más de carne por si las moscas. A ver, para que no se quede sin comida, que no me apetece que se quede sin comida. Y le empiece a bajar la barra del tameo, porque eso es lo que más odio en el mundo mundial. Y vamos a ir a por más prime. Vamos a ver qué hay por aquí de prime. A ver, ¿qué me puede dar prime? No, no, no carne de broza de esa, no. Prime, de calidad además, ¿eh? A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a adentrarnos un poco por aquí, por estos mundos. Que por aquí suele haber, la verdad es que muchas veces, brontos y demás. A ver, este, ¿qué nivel es? 76, ne. ¿Sabes qué te digo? Que toma. Eso por ser nivel 76, hombre. Si hubiera sido ciento y pico, no te hubiera hecho. Te hubiera pegado un flechazo. No sé qué es peor. La verdad es que no sé qué es peor. Hostia, una base. A ver de quién es. Vamos a cotillar, porque últimamente hay muchas bases. Lucho. Pues Lucho. ¡Lucho! Yo también lucho. Vale, un chiste muy malo, lo sé. A ver qué hay aquí, qué tiene. ¡No, no, no, no! ¡Plantas, no! ¡Plantas! ¡Plantas asesinas! ¡Déjame salir! Vale. Joder con las plantas, ¿eh? Eso es mi enemigo. A ver, aquí hay otro pteranodón. A ver, nivel 12. Ese sí que es broza, pero no broza de broza, ¿eh? De hiper mega broza, ¿eh? Con la tontería, estoy buscando carnívoros, o sea, carnívoros, perdón, prime, y no he encontrado aún ninguno por aquí. Vamos a ver si hay por aquí algo interesante. Parasaurio, estoy de los parasaurios hasta las narices. Es que, bacho, los parasaurios son. No sé, no, no tienen objetivo ninguno. No tienen ningún tipo de objetivo en el juego. Nada más que correr, como locas. Le atacas y sale con. Un estego. Venga, estego. Pórtate bien. Dame mucho prime, ¿eh? No uno. Dame mucho. A ver. Dos. Bueno. Te lo podrías haber currado un poquito más. ¡Oh! Un mono. Mono. Mono, por favor. Sé buen nivel. Por favor. Bah. 16. Me cago en ti. Voy a bajar y te voy a hinchar a hostias. Ven aquí, maldito desgraciado. ¿Quién te manda a ser nivel 16, tío? ¡Qué palazo me ha metido! Tranquilo, 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 ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Que estoy acostumbrado a matar monos que el otro día en un laberinto me cargué a dos. Y mejor que tú, ¿eh? Así que cuidadito con lo que haces. Con mi lanza, chaval, hay que tener pánico ya. A ver, espérate, consigo salir de aquí. Vale, aquí había otro estego escondido, ¿eh? Estaba ahí en plan camuflándose para que no lo mate, ¿sabes? Hostia, espérate que están apareciendo brontos. A ver este bronto. La verdad es que tengo ya que pensar, chicos, también en un bronto. Pero el bronto, ahora mismo no me acuerdo de qué es el huevo que utiliza, pero no sé si era el de. No, el de tortuga. ¿De tortuga? ¿Puede ser? No sé, pero la verdad es que. Un bronto es mucha tela. Porque, hombre, la verdad es que sí que me gustaría un bronto guapo. Tanto para hacerle la casa. Que, bueno, pues me apetecería hacérsela. Aunque no lo sé, la verdad. Pero en un principio, o para hacerle la casa o para tenerlo, pues para que ponga huevos de bronto. Porque el huevo de bronto sí que viene bien para los gatitos. Si no me equivoco, es para los gatitos. Oye, en serio, macho, este bronto, ¿qué pasa?
¿Qué nivel es esto? Joder. Bueno, también es que ahora no le estoy dando. A ver, 88, hostia, era un buen Bronto, ¿eh? Un muy buen Bronto. La verdad es que sí. Pero bueno, lo hemos tenido que matar. A ver, vamos a ver si por aquí... otro Stego. Stego para el canto. A ver si van sacando cositas más chulas, porque la verdad es que se lo están currando mucho este juego. Cada vez lo digo y cada vez me sorprendo más y me gusta más. Hostia, un Rex. Dios, como sea un pepino al... A tomar por saco el Megalodón, a tomar por saco todo. Al Rex, que de eso sí que tengo Kible para hacerle un montón. Bah, es un Brozas, tío. Pero bueno, como eres un Brozas, me vas a dar tu prime. El que llevas dentro. ¡Dame el prime que llevas dentro! ¡Dámelo todo! A ver... Madre mía, estoy talando árboles más que matarle. Vale. Bueno, hemos conseguido bastante prime. Yo creo que de momento, con el primo que hemos pillado, nos vale. Vamos a ir a ver cómo va nuestro Pteranodon, porque estamos aquí jugando a todas las bandas, ¿eh? A ver, ese trique, cuidado, ¿eh? Como te acerques mucho a mi Pteranodon, te crujo. Vale, a ver, vamos a ver qué, cómo va. Yo creo que estará ya prácticamente a punto. A ver si me sale la barra. Pues sí, la verdad es que está bastante bien. Hostia, pues sí que ha comido al final. Más de lo que yo me esperaba. Vamos a darle unos cuantos narcóticos más para irme tranquilo, como siempre digo. Quizás no me haga falta dárselos, pero por si las moscas. Ahora nos vamos con Pilloto a por nuestro Megalodón. Y bueno, chicos, pues como os estaba comentando también, voy a empezar también a subir mods y demás de Ark. Ese mono que está ahí abajo, ese mod que está ahí abajo, que es, a ver... Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, no es lo que yo busco realmente, porque busco un buen mono. Va a ser un... bueno, un monito. Pero bueno, yo creo que lo del mono, a no ser que encuentre uno realmente potente, en plan de 100 por lo menos, no creo que me ponga, aunque me va a llevar mucho tiempo también. O también, en su defecto, como he visto que son huevos de Titanoboa, pues también podría entrar a una cueva a por ellos. Y me cago en la mosca esta, en serio, ¿eh? Cómo las odio. A ver, vamos a quedarnos quietos, que venga, ataca. ¡Ataca! Venga, vamos, chula. Toma, ya está, has pillado. Ahora, toma por saco, te he despistado. Te he dicho ahí en plan de, uy, me quedo quieta. Pues no, no me he quedado quieta. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? Ah, es un dodo. Toma. He acabado con tu sufrimiento, dodo. Vale, hay otro dodo y demás. Bueno, pues lo que os estaba comentando, chicos, voy a empezar a subir también mods de Ark y demás. Y también tengo pensamiento, eso pues estoy trabajando en ello, en conseguirme un servidor para mí, personal, donde poder hacer también pues una serie y demás. Tengo también en mente una serie de raideos, sí, de raideos, o sea que... Atentos, porque sé que me lo habéis estado pidiendo mucho, que hiciera raideos y demás, y la verdad es que a mí me gusta. Así que bueno, pues voy a empezar también una serie de raideos y demás. Quizás esa sí que la haga en el canal secundario, seguiré con esta aquí, en el canal principal. Pero claro, no puedo meter todo en el canal principal. Así que bueno, habrá que empezar a dividir algunas cosillas y demás. Y bueno, pues oye, lo que os guste verlo, pues lo veis tanto en un canal como en otro. Que si queréis ver todo, mejor evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso ya es a gustos de cada uno. Y como os estaba comentando, pues eso, voy a empezar con los mods. También pues me gustaría hacer una serie entre nosotros, así, pero con mods, ¿vale? O sea, no en solitario, no en offline, sino en online. Y por ello es que estoy intentando buscar un servidor. Bueno, a ver, prácticamente lo tengo ya encontrado, solamente falta unos pequeños pasos más. Y bueno, pues empezaré a trabajar ya en ello. También, como os he dicho, forma parte de los cambios, de todo lo que quiero cambiar y mejorar en el canal y añadir también, pues el hecho de haberme venido a vivir solo y demás, que bueno, pues como veis, es muy tranquilo, o sea, puedo grabar a la hora que quiera y demás, pues entonces eso me permite también poder dedicarle un poco más de tiempo en general a todo, a grabar, a editar, o sea, bueno, pues para ofreceros un contenido yo creo un poquito más elaborado o un poquito más de variedad también. Y bueno, pues es mi ilusión, la verdad, o sea que bueno, pues espero que me acompañéis en esta nueva etapa de cambio que voy a hacer. Evidentemente no voy a dejar de lado los juegos que me gustan, como Ark, como GTA, Until Dawn, pues bueno, llegará un momento que acabe. Y bueno, pues dará paso a otro Let's Play de algún otro juego. Y bueno, no os doy ya más la chapa, que eso ya lo informaré más adelante.
y bien explicado y demás en un blog. Y entonces ahora vamos a ver cómo va nuestro Pteranodon, que yo creo que ya estará prácticamente a punto. Yo creo que estará ahí. Si es que no está ya, porque puede que ya esté. A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Dónde estás? Vale, ya lo tenemos, perfecto. Perfecto, pues uno que ya tenemos. A ver cómo se nos ha quedado. Oye, 149, no está mal, la verdad. Vamos a ver sus estadísticas. Bueno, lo primero, devuélveme el Kible, que el Kible es sagrado. Es sagrado. A ver, se me ha quedado en un... Oye, pues tiene un ataque bastante majo. La vida muy poquita. Estamina también, habrá que subírsela. Y velocidad de movimiento. Bueno, la verdad que no está mal. Y vamos a ponerle la saddle. A ver, vamos a catarlo. Vamos a ver cómo va. Hombre, la verdad es que a comparación de Carapán, esto es... Es deprimente. Es muy deprimente. Pero bueno, no pasa nada. Ya le iré subiendo el nivel y demás. La verdad es que de color no está nada feo. Está bonito. No es el que yo quiero, pero bueno, intentaré buscar el que yo quiero, que es ese que os he dicho que es negro con las alas. Es así como un rosa. Está chulísimo, chulísimo, chulísimo. O el verde que os he enseñado antes también, que está muy, muy chulo. En serio, de verdad. ¡Qué tortuga! Yo creo que en tortuga voy más rápido que contigo, tío. A ver, si mira, mira, Pilloto está en plan que se sube por las paredes. Dice, ¡vamos! ¡Acelera, macho! ¡Acelera! Que así no vamos. Vale, vamos a dejar este bichito aquí. Está en attacking target. Lo vamos a poner en neutral. Y que no me siga, evidentemente. No me sigas, por favor, gracias. ¿No me sigues? Vale, mejor. Y vamos a ver cómo va nuestro querido Megalodon. A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, no vas nada mal. La carne se te va a joder en 2 minutos. Por lo cual hay que ir a por más carne. Y bueno, chicos, yo creo que voy a parar aquí un momento. Y ya cuando esté a puntito de casi ya de estar terminado el Megalodon, pues retomamos. Y de paso, pues igual también me acerco a por una saddle para probarlo. A ver qué tal va. A ver si realmente... ¿Quieres venir aquí, Pilloto? Pilloto, a mí. Aquí, Pilloto, a mí. Vale, quieto, quieto, quieto. Quieto, ahí. Joder, macho. Ahora, vale, ya está. Bueno, pues como os digo, chicos, vamos a parar aquí y voy a buscarme de más prime y demás. Y a recoger también una saddle. Y ahora cuando ya esté a punto de terminar el Megalodon, retomamos. Bueno, chicos, pues esto ya está prácticamente ya finiquitado. Ya tenemos casi nuestro Megalodon. ¿Eso qué coño es? Parece una piedra. Y ya tenemos casi, casi, casi. Está... ¡Buah! Ana, un suspirito. Yo creo que le voy a traer un trocito de prime o algo, porque se le ha terminado, la verdad, el prime. Y bueno, pues le he metido comida y demás. Así que bueno, pues básicamente porque me he estado dando vueltas y no he encontrado nada. O sea, no he encontrado medianamente cerca nada, en plan de brontos y cosas de esas. Basta que ahora lo diga para que ahora me aparezcan todos. Sería lo típico, lo que suele pasar siempre. Pero es que como veis, es que está solamente hay parasaurios, tortugas. O sea, no hay brontos ni estegos, la verdad. O sea, no veo ninguno. O un rex, no sé, algo que me dé prime de calidad. Bueno, de calidad. Que me deprime, a ver, ¿qué es eso? Pteranodon, es que ahora ya no me interesa ni mirar un Pteranodon. Me interesa que me den prime. ¡Quiero prime! Prime a granel, por favor. ¡Oh! Vale, hay un bronto. Y ya si estuviera acompañado de un huevo. Joder, ahí hay otro bronto. Lo que yo he dicho antes, y estegos, venga. O sea, antes he venido por aquí y no había. Bueno, antes, hace un rato, la verdad. Porque he esperado que se haga de día, porque se me ha hecho de noche. Y la verdad es que de noche no se suele ver mucho. Aunque tengo antorcha, pero bueno. A ver, vamos a ver. Venga, venga, venga. Madre mía. O sea, antes también me he cargado un Carno nivel 112. Si es que yo soy así de listo. Soy así de listo. Tengo la suerte, pero vamos. Bueno, la suerte no. Eso me pasa por no mirar, sinceramente. Porque la verdad es que vi un Carno y digo, pues voy a por él. Y le metí ahí un par de viajes y ya cuando ya estaba a punto de sangrar dije, oye, me está costando matarle. ¿Por qué será? Y cuando lo maté, pues entendí el motivo por el cual me estaba costando tanto matarle. Oye, Stego, ven aquí, macho, te estás pasando, ¿eh? Ven aquí, dame prime para mi bicho. Aunque la verdad es que igual ni llego, ¿sabes? Porque como le queda bastante poquito, igual ahora es llegar y ya está todo tameado. Que bueno, no me importaría nada, la verdad, ¿eh? No me importaría en absoluto. A ver, he dicho que iba a ir a por la saddle también. Y al final me he entretenido dando vueltas por el mapa y demás, buscando también un mono por si encontraba uno. Y al final no he ido ni a por la saddle ni nada. Así es que soy un desastre, en serio, ¿eh?
Así que yo creo que voy a meterle el prime y me voy a por la saddle. A ver si. Creo que tenía una saddle. Creo recordar que tenía una saddle. Azul o normal, no sé. O la tiene Flow, es que ya no sé quién la tiene. Pero me recuerdo, me suena de que Pechuga tenía una. O sea que creo que le voy a hacer una visita y se la voy a coger prestada, prestada, no robada, que no es lo mismo coger prestado que robado, ¿eh? Así que vamos allá, a ver. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Me encanta cómo camina, tío. Me encanta, es súper gracioso. A ver, vamos a ver. Pim pam, prime por aquí, prime por allá, prime por delante, prime por detrás. Más prime, más prime. Yo creo que ya con todo el prime que le voy a dar, más lo que tiene ya, o sea, va sobrado, no, lo siguiente. Es más, igual hasta está ya a punto del todo, a ver. Bueno, le queda un poquito, pero está ahí, ya está hecho. Vamos a darle aquí todo el prime. Toma, toma, prime. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo disfrutas? Vamos a tirar esta carne. Y vamos a dejarle con 19. La verdad es que con un stack de 20 le es más que suficiente. Para lo que le queda. Le dejamos el prime. Vemos cómo va de torpor. Bueno, genial. O sea, ni se va a despertar antes de destamear. O sea, antes de tamearse. Así que, pues nada, me voy a llevar a mis dos teranodores. A Carapan. Y al otro. A ver, ven aquí. Y nos vamos a casita a buscar la saddle. Y venimos ahora mismo en 0 coma. Vale, chicos, pues ya tengo la saddle lila encima. O sea, es una muy buena saddle. Aunque sí que es verdad que hay muchas veces que todos quizás cometemos el error de pensar de que un engrama, bueno, un blueprint pues de un engrama lila o amarillo o verde suele ser mejor que. A ver, aquí no hay nada muy hostil, ¿no? Vale, no. Suele ser un poco mejor que. De por sí que uno azul, por ejemplo, el lila es mejor que el azul y demás, pero no siempre, ¿vale? O sea, tenéis que ver bien siempre las, bueno, las especificaciones. Me cago en las mierdas estas, tío, en serio, ¿eh? Qué rabia me dan, tío, las pirañas. Hay que ver muy bien las especificaciones. Bueno, ¿para qué quiero yo un blueprint de pared a estas alturas? La verdad es que, bueno, es muy triste que en un rayo amarillo, que es el segundo mejor, porque luego está el rojo, que es el no va más. Me den un blueprint de una pared. Flipante. Bueno, como os estaba diciendo, chicos, o sea, hay que ver mucho las especificaciones de las cosas. Porque muchas veces te crees que por tener algo lila, dices, buah, ya está, he triunfado, ya está. O sea, no necesito nada más. Y os podéis equivocar, porque muchas veces hay cosas que son verdes incluso y son mejores que las azules. Hombre, imagino que ya de verde a lila, por ejemplo, no. Pero de verde a azul, y de. Madre mía, acaba de morir. Acaba de morir Zenda. Que es, bueno, una integrante de mi tribu. Una amiga mía, pues, bueno, pues ha muerto. No sé por qué tiene esa bonita manía de morirse. No sé, se ve que le gusta morirse o algo. ¿Y yo dónde narices he dejado a mi megalodón? Porque ahora. Creo que lo he perdido, tío. Ahora, ¿dónde narices lo he dejado? O sea, yo es que para orientarme muchas veces soy malísimo, ¿eh? Soy pésimo para orientarme en muchas ocasiones. A ver, vamos a ver, porque. Por aquí mucho, mucho no me suena. Es más, yo diría que está más para allá incluso. A ver, vamos a verlo en el mapa. Sí, efectivamente, vale. Estaba en ese riachuelillo que está al lado de mi casa. O sea, me he ido más lejos de mi casa. Ole yo, sé que soy un crack. Vale, sí, porque me suena esta base que la vimos antes, que era la de Lucho. Que no sé quién es, pero bueno. Yo le hablo así como si lo conociera de toda la vida. Toma, Dodo. ¿Eh? ¿Pero por qué no ataca al Dodo? Oye, no ataca a mi pájaro. Ahora. Madre mía, lo que te ha costado atacar, compañero. Vale, pues la teoría dice que ya mi megalodón debería estar ya más que tameado, sinceramente. Y estaba por aquí. Vamos a ver, ahí, ahí. ¿Cómo arriesgo a rozar el agua? Vale, ya tenemos el megalodón. Perfecto, porque acabo de ver el tag verde. Así que, Pidgeotto, tú me sigues. Y yo me voy en megalodón. Me he olvidado traerme un scuba. La verdad que ahí he cometido un fallo muy técnico, ¿eh? A ver, vamos a ver.
A ver cómo se me ha quedado el megalodón. Vamos a ver sus estadísticas. 2500 de vida. Bueno. Estamina, bueno. Ataque, interesante. Comida, un huevo. O sea, madre mía, macho. O sea, eso es lo que me da rabia muchas veces en los dinosaurios, tío. Que se centran y te dan un montón de comida y cosas de esas. Cuando realmente hay veces que tienes suerte y se reparte un poco mejor la estamina y demás. Pero bueno, vamos a ir un poquito por las profundidades, ¿no? Un ichitosaurio, tío. Eso va a ser uno de mis próximos... Madre mía. Uno de mis próximos objetivos. A ver, ¿qué nivel eres, pequeñín? A ver, vamos a verte, ¿te puedo ver? Hostia, chaval, 72, tío. Es que es mucha tela. Es que es mucha tela. Y encima el ichitosaurio... ¿Con qué se tamea esto? A ver. Dios, qué feo eres, macho. Que se ha escapado. Tú, ven aquí. No sé qué comes, la verdad. ¿Qué es lo que hay que darte? Porque como no te estás quieto. Bueno, sabes que te digo, ichitosaurio. Toma. Ven aquí, vas a probar a mi mordisquitos. Ven aquí. La verdad es que, bueno, no es que sea muy útil el ichitosaurio. Simplemente, básicamente, para transporte. Toma. Y encima subió mi dinosaurio de nivel. Toma. Vale, pues a mi dinosaurio le vamos a subir un poquito velocidad de movimiento. Me apetece subirle velocidad de movimiento. Hostia, ya está en el 99, ¿eh? La verdad es que he hecho un buen megalodón, ¿eh? Con la tontería. ¿Esto qué coño es? Ah, unos pilares que han puesto aquí. Muy bonitos. Muy bonitos. Pues nada, chicos, vamos a dejar aquí el episodio. La verdad es que, bueno, pues he conseguido un megalodón muy, muy bueno, que era uno de mis objetivos. Evidentemente, si veo otro mejor, lo voy a tamear, sin lugar a dudas. Pero estoy muy contento con este megalodón, que es bastante bueno. O sea, es un nivel 100 ya. O sea, un megalodón nivel 100 impone respeto, ¿eh? Porque, bueno, aún puede subir 100 niveles más. O sea, puede llegar al 200 perfectamente. ¿Son 100 niveles? Sí. O 50, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, sí, creo que sí, porque al haber subido aquí el nivel en mi server a 150, el nivel de los personajes, creo que se pueden subir 100 niveles a los dinosaurios. Así que bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí el episodio de hoy, que bueno, pues la verdad es que ha sido de reencuentros, de nuevas amistades, como por ejemplo la que hemos hecho aquí con nuestro pequeñín. Qué bonito que eres. Bueno, la verdad es que no es que seas muy bonito. Tienes una boquita bonita. Pero el morrito que tiene, esa naricita, ¿eh? Toma. Dios, chaval, cómo gruñe el tío, ¿eh? Madre mía. Pues nada, chicos, como digo, vamos a dejar aquí este capítulo en el cual hemos encontrado Carapán, nos hemos tameado otro teranodón y encima hemos hecho un buen megalodón, o sea, un pedazo de megalodón que, bueno, evidentemente se pueden conseguir mejores, pero la verdad es que está muy, muy bien. Así que, bueno, chicos, como digo, si os ha gustado este capítulo, ya sabéis que podéis botar like favorito, suscribiros al canal si no estáis y nos vemos en el próximo capítulo con mucho más Ark. ¡Adiós!